y tocábamos ahí. Cobramos 8.000 y venía por noche. Que era un dineral. Lo que vendría a ser hoy, tipo, 2 millones. Y bueno, cada dólar estaba a 140 baníes, 135 en realidad. O sea, claro, era una buena plata, 8.000 baníes por noche. Yo me acuerdo que la primera vez que cobré eso, entre dos éramos. Nos dividimos con un socio y gastamos todo en un bar que se llamaba El Tano. Mientras vaya en el surco, no vaya. Mientras de, está en los pies. Cinco músicas cada lado. Todo lo que está acá entra en el micro. Mira todo lo que es. Todo lo que está ahí entra en el micro. Sí, medianamente grande. Es un micro de memoria. Pero es otra cosa. Ahora te voy a mostrar cómo se mezcla, amigo. Este estrenando ya mejor porque es maxi single. Sería más surco, más ancho y un solo tema por lado. A la puta. Andrés, ¿no tenías disco para una noche? En una discoteca vos tenías 7 discos para tocar una noche. Y llevaba conmigo. Mario, todo el mundo habla del Mario disc jockey, pero acá tenés una biblioteca enorme. Sí. O sea que no solamente es música, o qué tipo, o escuchás música mientras lees, o cómo viene la mano. No, las dos cosas, pero en realidad es que la lectura es fundamental para mí. Ahí te vamos a mostrar los libros. Ahí vamos los libros. Vamos a mostrar los libros. Acá traté de clasificar más o menos. Acá hay un poco de política y de partes, biografías y cosas así. Y allá hay más literatura, que es lo que más me gusta. Literatura internacional, literatura paraguaya. Ah, brillante. Gabriel Casaxia, René Ferrer, Roa Bastos, por supuesto. Mucho de Borges, que es fundamental para mí. Clásicos, y latinoamericana también mucho, me gusta mucho.